Méndez, él cierra la feria. Ganadería, la número uno de Jalisco, la de Hacienda, del otro lado los tres hermanos de la Garita. Venga el aplauso. Voy a pedirle a la banda, la Diana para la ganadería, para la H3H, ahí representada por el amigo Pochi. El padre Efraín, agradeciendo al comité organizador Puchis que esté aquí con esta sensacional ganadería, y ahí está, señoras y señores. Bueno, pues una vez más, no solamente esta noche, sino siempre, donde quiera que se encuentren, y los libres de los peligros. Enfrentarse a un toro pues no es cosa fácil, es como enfrentarse una vida. Que el Señor derrame su bendición sobre ustedes en esta noche y siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para ellos. Ponerse las escuelas, ahí irá también agarrando experiencia, señoras y señores. Así que le deseamos suerte, muchachito, que ya... Amigo Chava Pérez. Chava, vámonos, compadre, a lo que te está. Tercera batalla del día de hoy. Para que el toro no se desespere dentro del cajón, como sucedía antes, se perdía el toro. Y después ahí teníamos problemas con todos los inquietos. Y cuando se desespera, esta punta es Vigo Colina, señoras. Es inmediata, de manera por riesgo y un tanto informal, pero dentro de la información. El coche sabe cómo, todo listo y fuerza. Ahí está, así miren mis amigos. Este es el pinta del rey que baja las escuelas. Ahí termina la jugada, se descalifica la monta. El jinete ya la tiene perdida. Vamos por brazos.
Toros le ha ganado una vez más al jinete, a Carlito. Ahí está. Bueno, pues ahí se va el jinete, mis amigos. California está en el cajón de los sustos, hablando a la gente, o ya la tiene lista, ¿sí? A centro del ruedo, y se, vaya ahí al área de penales, compadre, suerte. El espectáculo enorme por donde usted lo vea, por donde ahí es ese, no ocupa ayuda, mire, ahí lo está haciendo. Un aplauso para David que viene inmediatamente. Música, muchachos, es la Saucitos que nos aquí. ¡Fuerza! Ahí está la primera, ahí está David, mire, ahí el pueblo del Águila y los hermanos, señoras y señores, ahí está la jugada, ahí sigue. El aplauso y ahí termina la monta. Están calentándole el toro en el cajón de los sustos. ¡Fuerza! Ahí está la salida. Ahí estamos, señoras y señores. Vaya manera de los el toro. Vaya manera de los padres. ¡Ea! ¡Aguas, compadre! ¡Aguas, aguas, aguas! Dale, ahí termina. Ahí termina Moy. Ahí termina, véngase. Un aplauso para Moisés, hombre. De Estados Unidos. Oh, tenemos un cowboy. Ok, Maximiliano. Pues ya vio cómo lo hace. Él viene de Estados Unidos, pero ya sabe, ya vio, ya aprendió, señoras y señores. ¡Ándale, presta! Ahí está la salida, ahí está Maximiliano. Ahí el toro lo clava, lo quiere sacar de la tierra, señoras y señores. ¡Sigue! Y ahora el rey de Neo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue! ¡Maximiliano no se suelta! ¡Ahí está la moto y termina! ¡Brisa! Ahí está Brisa. Un aplauso para Brisa. Ahí está la... Ahí lo hace mi comadrita de esa forma, de esa manera. Véngase, comadrita. En el nombre sea de Dios y María Santísima. ¡Oh, fuerza! Ahí está la salida, comadre. ¡Ay, viene, dale, comadre! ¡Ahí está la brisa! ¡Agárrate, comadrita! ¡Agárrese! ¡Duro! ¡Siguen los reparos! ¡Y ahí está el rey Chapuzón! ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Y buena monta, compadrito! ¡Buena monta! ¡Véngase! ¡Ahí está! ¡El aplauso para Brisa! ¡Listo! ¡Fuerza se abre! ¡Y ahí está Axel! ¡Ay, compadre! ¡Ay, ay, ay! Ahí termina la monta, compadrito. ¡Véngase! ¡Un aplauso para Axel! ¡Ahí! ¡Pinta su cruz bien hechecita, compadre, de 90 grados! ¡Y nos vamos al café! ¡Fuerza! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está Vaya, mire! ¡Ahí está Vaya! ¡Aprovecha! ¡Aprieta! ¡Y está soportando lo que le manda el toro! ¡Empieza a reiletearle! ¡Háganse un ladito, compadre! ¡Y ahí! ¡El segundo aire! ¡Córrele, Vaya! ¡Córrele que te traiga el toro! ¡Córrele, compadre! ¡Los amigos queridos del pueblo! En su mejor momento, Pedro Muñoz, más bonito de toda la calle, preparando, acordando, llegando el terreno, nos vamos en cualquier momento. ¡Fuerza! ¡Esta es la salida, mis amigos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Lo ladea! ¡Y respira, baja el chofer! ¡Ayúdenlo! ¡Ahí está más bonito y no hay suerte para el otro lado! Están en su mejor momento, Pedro Muñoz, más bonito de toda la calle, preparando, acordando, llegando el terreno, nos vamos en cualquier momento.
bonitas jineteadas, quedan muchas ganancias y muchachas embarazadas. Divertido, que Dios los bendiga y nos vemos para el próximo año. Pasaremos a sus lugares por una pequeña moneda. Gracias. Apoyando a través de todo el equipo. Bienvenido, hay un aplauso bonito también. Señoras y señores, un aplauso bonito para el amigo Pochis, porque por él está esta ganadería. Estuvo el año pasado y está este año. Pero Pochis dice que vas a seguir trayendo en el día de la parroquia, Pochis, si Dios le da licencia. Bueno, miren amigos, esta ganadería, pues hay ganaderías. Pero para la parroquia de la Huerta va a seguir siendo gratis, Pochis. Y para también por parte de gran amigo Iván. Hace el esfuerzo y sobre todo la generosidad de ayudarnos también a través de Iván, del patronato, del ciudadano presidente, de todos los que conforman el ayuntamiento. Entonces, le queremos entregar este pequeño detalle a nombre del patronato, para usted. Que Dios lo bendiga siempre. Pochis, pues ahí está, es una artesanía, su valor económico a lo mejor es poco, pero ahí está, mira, pero es la de Martel es la que vale, ¿verdad? No, lo que vale es el reconocimiento y el agradecimiento que hace el sacerdote, que hace el comité organizador. Simplemente le doy las más gracias por darme este día más, una oportunidad más, aquí gracias al patronato y a Iván que me invitó y al padre. Y sigo, espero, si Dios me da licencia, si el año que viene estoy vivo, gusta, vuelvo a venir. Con la invitación de todos, no soy aquí, ustedes saben, soy michoacano, pero me siento de aquí, gracias a todos por el apoyo que me han dado y a la iglesia. Paso por la
otro día se está cocinando en el cajón de los sustos. Voy a mandar un saludote para la hija Rosy Mesa Guerrero. Ahí le mando un saludo para ella, para acá.